El título de esta conferencia, El malestar bueno, juega premeditadamente con esa contradicción. De un lado, la contradicción para mí es muy importante porque forma parte del contexto privilegiado de las humanidades, del pensamiento crítico, del pensamiento profundo, especialmente en una época torpedeada por la velocidad, por la superficialidad, por la racionalidad que busca operacionalizar el conocimiento y que tiende a favorecer un tipo de pensamiento, un tipo de pensar sin ambigüedad, sin contradicción, frente a esas formas predominantes, la filosofía, el arte, el pensamiento crítico dentro de ambos, es de esos pocos territorios privilegiados que permiten la contradicción, que permiten abordar lo difícilmente narrable. Y creo que es lo que hoy está más dificultado por un contexto tecnocapitalista y por la cultura contemporánea, que favorece la superficialidad, la contestación más rápida, aquello que nos lleva a lo más epidérmico y que esquiva esa contradicción. Dicho esto, hay muchas formas de entender el malestar. Podríamos hablar del plural del malestar, de los malestares. Y aun entendiendo que el malestar tiene una clara concepción negativa, aludir a un malestar bueno, en mi caso, quiere llamar la atención sobre un tipo de malestar que antecede toda conciencia. Entiendo que no hay conciencia que nos replantee en nuestro lugar en el mundo, que nos haga pensar sobre una existencia verdaderamente asumida, que no vaya precedida de un cierto zarandeo, de una cierta perturbación. Una perturbación a la que podemos denominar malestar, porque tomar conciencia en ese ejercicio de extrañamiento o de aprendizaje implica un conmoverse, un alterarse que a menudo inquieta. Y creo que ese malestar hoy en día es respondido muy rápidamente por artefactos muy de época, como pueden ser los botones que nos encontramos en nuestra vida frente a las pantallas, que fácilmente nos hacen pasar de aquello que nos incomoda, cerrando, bloqueando, saliendo de y pasando a otra cosa, pero también artefactos como los ansiolíticos u otro tipo de fármacos que la época no duda en ponernos, en facilitarnos para evitar afrontar, abordar lo que nos perturba. Ese malestar bueno creo que es esencial para referirnos a lo que precede una comprensión del mundo de manera más consciente, de manera más meditada. Para mí la idea de vida es trabajo es un concepto que utilizo en mi obra Frágiles, un ensayo posterior al entusiasmo, que es quizá uno de mis ensayos más conocidos y que está muy, muy vinculada a ambos libros están muy relacionados. Por vida es trabajo me refiero a la manera en la que la cultura contemporánea, mediada por tecnologías o que ha normalizado la vida y el trabajo, la relación con los otros mediada a través de tecnologías, tiende a desdibujar los límites entre vida y trabajo, porque la tecnología en tanto es cada vez más portátil, la tecnología se convierte casi en un apéndice de las personas y siempre va con nosotros, y en tanto la tecnología va con nosotros, el trabajo va con nosotros. La manera en la que hemos naturalizado
que siempre que estamos conectados podemos seguir trabajando, nos lleva a observar un cambio en los últimos años en las formas de vida y de trabajo de las personas, en las que la propia concepción del teletrabajo entendida como algo flexible puede que tenga, siga teniendo claramente esa lectura flexible, pero mientras podemos elegir el dónde trabajar, si hacerlo en un despacho, en un comedor, en el campo, en la cocina, allí donde hay una conexión, mientras ese dónde sí es elegible, parece que hemos cedido al cuándo, porque parece que hemos cedido al todo el tiempo. Esa ansiedad también normalizada a la que nos lleva el sentir que los trabajos contemporáneos difícilmente terminan. Podemos aplazar los 20, 30, 40 correos que hay en nuestra bandeja de entrada, pero el lunes cuando los retomamos habrá 60, 70 u 80. La entrega de un trabajo siempre genera un trabajo posterior sumado al que ya teníamos. Pienso que en los trabajos mediados por tecnología, que hoy caracterizan gran parte de los trabajos, el mal uso de expresiones como autogestión y el mal uso también del teletrabajo en esa cesión de todo el tiempo, nos llevan a que esa autogestión implique mayores posibilidades, mayores ventajas y flexibilidades para hacer nuestro trabajo, sino mayores tareas. La idea que teníamos o que se reitera en muchos textos de principios del siglo XX, cuando se habla de que la tecnología nos ayudaría a tener más tiempo libre, nos proporcionaría tiempo para hacer lo que realmente queremos, porque la tecnología se ocuparía de las tareas más tediosas, hoy es una idea que vemos que no solamente no se materializa en nuestras vidas, sino que lo que nos ha venido con la tecnología es la multiplicación de nuevas tareas, nuevas ocupaciones que hacen sentir a muchas personas que ese límite antes claramente identificable entre un trabajo y una vida, ahora es un límite desdibujado. A esa complejidad de la forma en la que vivimos, trabajamos, es a la que me refiero con vida es trabajo. Mis ensayos pueden tratar temas distintos, pero están atravesados de preocupaciones muy, muy similares que se actualizan en cada momento que retomo un nuevo libro. Y lo que tiene que ver todo lo relativo a cómo el tecnocapitalismo afecta a nuestras vidas, a nuestro trabajo, todo lo relativo a cómo una vida mediada por pantallas afecta a la forma en la que nos construimos como sujetos y en la que nos construimos identitariamente y por tanto en la que se construye también el feminismo en la actualidad, me han interesado. Pero especialmente en El entusiasmo, en Frágiles, en El bucle invisible y en El informe, en mis últimos ensayos, donde establezco esta analogía a través de parecidos que no me parecen triviales ni mucho menos casuales. Quizá el más evidente es el que viene de la autoexplotación. Yo llego a la autoexplotación a partir del estudio sobre la precariedad, el estudio sobre las formas de trabajo precarias me llevan a observar también las formas de vida precaria, en tanto que la precariedad para mí es uno de los grandes puntos de entrada a la época contemporánea, porque es siendo muy habitual, es también algo que nos pasa muy desapercibido, porque tiende a formar parte ya de algo casi estructural del día a día. Cuando observando esa precariedad vemos que sentimos, nos sentimos en esas vidas de trabajo de las que hablaba antes, es fácil
identificar lo que nos pasa, la sensación que tenemos, la angustia que, con la que vivimos muchas personas, esa forma de vivir, trabajar, que confluye como una suerte de autoexplotación. Hay varios filósofos contemporáneos que hablan de la autoexplotación como una característica de la época que lleva al sujeto a explotarse a sí mismo y a ser responsable casi con orgullo, ¿no? Hago muchas cosas, me cargo las espaldas con mucho trabajo y estoy orgulloso, ¿no? Tiene algo también que ver con esa figura del entusiasta o del entusiasmo fingido de la que hablo en mi libro El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo. Esta idea de la autoexplotación que yo he criticado, esta idea que trabajan filósofos como Byung-Chul Han de proyectar la responsabilidad de la explotación en el propio sujeto que la sufre, para mí no es tanto una proyección en el yo, sino que es una proyección en el nosotros. Para mí es muy importante entender la autoexplotación como una explotación del colectivo, de yo me autoexploto, tú te autoexplotas, ellos se autoexplotan, nosotros nos autoexplotamos, ¿no? El ver que no estamos solos en esto fácilmente nos identifica como un grupo social muy creciente de personas que se autoexplotan. Retomando la pregunta que me hacías, el paralelismo entre tecnocapitalismo y patriarcado tiene un primer elemento en común, que sería la comparación de la autoexplotación o de los autoexplotados con las mujeres. Desde la siguiente argumentación, el patriarcado puede ser considerado, dentro de las muchas acepciones que puede tener, como un sistema de poder que perversamente ha convertido a las mujeres en agentes mantenedoras de su propia subordinación. En esta clave de que ha proyectado sobre ellas una serie de funciones sociales que justamente las hacía mantenedoras de un sistema que las oprimía. Esta definición perversa me parece que tiene mucha similitud con la manera en la que entendemos la autoexplotación como la proyección de la responsabilidad en aquellos que se explotan a sí mismos. Otra similitud podría venir por cómo el patriarcado ha alentado la enemistad entre mujeres. La enemistad entre mujeres está muy presente en los imaginarios patriarcales y en los imaginarios previos a una toma de conciencia feminista. Allí donde aparecían varias mujeres, normalmente aparecían en una ficción, en un relato, para hablar de su vínculo con un hombre, de su amor a otro hombre, de su vínculo afectivo, normalmente de vínculos afectivos o familiares con otros hombres, pero compitiendo, rivalizando por el amor de otro. De otras personas. Esa enemistad entre mujeres que se ha teorizado también en el feminismo tiene su equivalente con la rivalidad entre trabajadores, que hoy también se acentúa desde las lógicas hiperproductivas y competitivas del tecnocapitalismo, que convierte a los que eran compañeros de facultad o de compañeros de juegos, los convierte en rivales en contextos de escasez laboral y de precariedad laboral. Comento muy brevemente algunas otras similitudes, como pueden ser el aislamiento en la esfera doméstica de las mujeres en el contexto, cuando hablamos de patriarcado, como ahora también hay una suerte de aislamiento en los cuartos propios conectados en el tecnocapitalismo. Y quizá una de las más llamativas similitudes tendría que ver con cómo el patriarcado también ha alentado la presión de agrado, esa presión de agrado de la que hablaba Simone Weil, que decía era lo más difícil de resistir es para las mujeres, ¿no? Esa dificultad para decir no y esa complacencia, esa búsqueda de aceptar aquello que les propuesto.
de una manera también muy similar a como en el tecnocapitalismo, los trabajadores se sienten también torpedeados por esa aceptación constante que, que les lleva a cargar sus espaldas. Esa dificultad del no, esa dificultad del no que puede conllevar, cuando se plantea de una manera comunitaria y consciente y solidaria, una transformación y una cierta revolución frente a esa subordinación que contribuimos a mantener los propios trabajadores, ¿no? Esa perversión que critico tiene que ver con que ya no se identifica claramente a un sujeto que te explota, sino que esa explotación es alimentada por la propia comunidad. Viendo estas similitudes, podemos hacer una lectura crítica en la que hay algo positivo. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Lo que nos está pasando en el trabajo nos recuerda a esas luchas y esos esfuerzos de teorizar, de conocer, de comprender cómo funcionan determinadas formas de poder y de opresión. Después de crear, de establecer la analogía entre tecnocapitalismo y patriarcado, lógicamente tenemos que pensar que hay una respuesta positiva que podemos extraer de este malestar y para convertirlo en un malestar bueno, que es ver cómo el feminismo se ha enfrentado a esos problemas, y se ha enfrentado con sororidad. Cuando se habla de enemistad entre mujeres, se ha enfrentado con sororidad, buscando y alentando la amistad, los vínculos, la alianza entre mujeres. Se ha enfrentado a esa subordinación con la reivindicación de la conciencia. Esa reivindicación de la conciencia es quizá la metáfora más clara, más ilustrativa de lo que yo denomino el malestar bueno, porque es algo que duele pero que se convierte en un punto de inflexión y que hace irreversible lo que uno es respecto a lo que era antes, porque es imposible que seamos las mismas cuando tomamos conciencia de una situación opresiva. El feminismo se ha enfrentado a ese aislamiento con formas de reivindicación, de resignificación de los cuidados, porque quizá también esta es otra analogía que no comentaba antes, que está muy presente, cómo en el patriarcado se ha legitimado el pago a las mujeres, el hecho de que su trabajo no sea considerado empleo, pero que se ha pagado con un capital simbólico, con el afecto de ya estés pagadas con el amor que recibís, ¿no? Ese afecto que tanto caracteriza a los ángeles del hogar, de las que tanto han hablado las filósofas del siglo XX. Así como los trabajadores, también hoy es habitual encontrar esa legitimación de que el capital simbólico de la visibilidad, ser muy visto, es como una forma de pago, es un pago suficiente, ¿no? Ese pago que a veces esquiva la remuneración y la dignidad de un trabajador en determinado contexto. Frente a esto, el feminismo propone esa reivindicación, esa resignificación de los cuidados como algo que tenemos que asumir todas las personas y que no tiene que ir precedido de un género. Los cuidados no nos corresponden solamente a las mujeres, es algo que tenemos que hacer todas las personas. Y por último, también en relación a esa presión de agrado que hoy en los trabajadores se convierte en una impostura normalizada, el feminismo plantea una necesaria solidaridad de noes, un apoyo en la comunidad para buscar esa complicidad necesaria que precisamos a la hora de decir no. Si estamos solos y estamos solas y sentimos que somos
pobres, aunque no somos valientes, es fácil caer en la cadena de síes y de aceptación que, que justamente nos van a achicar. Sin embargo, compartir estas preocupaciones y buscar la complicidad en las otras y en los otros les convierte también en aliados para favorecer ese necesario no, un no que sería claramente un no político, un no a repetir una situación opresiva.